Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Germán, contanos un poco, bueno, la experiencia. Sabemos que estás corriendo maratones, ultramaratones. Bueno, contanos cómo es la experiencia, cómo arrancó todo esto. Y mirá, esta locura, vamos a llamarle, arrancó más o menos a los 37 años. Tengo 43 hoy en día, cerca de cumplir 44. Bueno, yo empecé corriendo. Empecé con este deporte por hacer algo, porque algo tenía que hacer. Y bueno, empecé a correr. Empecé con carreras cortitas, de 5 o 10 kilómetros. Pero como no me sentía muy cómodo corriendo esas distancias, empecé a correr distancias más largas. Seguí con 21. De 21 salté a 30 kilómetros, que no es una distancia oficial en ninguna carrera, solamente hay una en la provincia, que es la Ultra Bolívar, que tiene la distancia esa 30 kilómetros. Bueno, después de correr 30, corrí mi primer maratón en Santa Rosa, y después corrí 50 kilómetros en Bolívar, de vuelta en 2018, y de ahí fui a correr a Balcarce en el 2018 también, 6 horas en pista. Y bueno, después de Balcarce vino la pandemia, tuve un parate de casi 2 años. ¿Y costó arrancar después de la pandemia? Porque muchísimo, ¿sí? muchísimo costó, pero bueno. Ni bien empezaron a reanudarse las competencias, yo pude ver que estaba esta de Santa Rosa, que en un momento inicial eran de 50 y 70 kilómetros. Este año decidieron hacerla de 6, 12 y 24 horas. Y bueno, como yo ya había corrido 6 horas en Balcarce, me jugué por ir a correr 12. ¿Cómo es la preparación de un atleta ante estas competencias? ¿Qué es lo que hace usted día a día? Yo, mira, yo me entreno desde que me levanto hasta que me acuesto. Trato de hacer todo a la vez. Trabajo, como tengo el trabajo, gracias a Dios, en casa. Yo tengo un taller de serigrafía, me dedico a estampar camisetas, remeras, bueno, hago muchas cosas. Eso me permite bastante tiempo libre como para entrenar y hacer varias cosas a la vez. Germán, recién decías fuera del aire que ahora tenés un objetivo que es, bueno, que ahora lo vas a contar vos bien, en unos meses, que es unir Casares con Luján. Bueno, contanos de qué se trata este objetivo, este proyecto, y cómo se te ocurrió. Bueno, sí, mirá, te digo que esto lo digo acá por primera vez, es un sueño que yo tengo adentro desde hace muchos años, ponele 20 años más o menos, lo tengo guardado dentro y ahora veo que tengo la posibilidad de poder largarlo, y bueno, lo voy a hacer. Y sí, se trata de que voy a estar uniendo Carlos Casares Luján por Ruta 5. Son 250 kilómetros y bueno, estamos preparando. ¿Y qué planificación se hace más o menos? ¿Sabes cuántas horas, cuántos minutos te puedes llevar de ciudad a ciudad? ¿O va a depender del clima y bueno, y de diferentes factores? Sí, todo va a depender de todo. Todo de la asistencia, de cómo yo me planteé. Porque estoy recibiendo ayuda de muchísima gente. De mucha gente que conozco de hace poquito, de hace muy poco, la mayoría son todos corredores de ultramaratón, y en lo que es en la ayuda, en la calidez humana, yo lo encuentro solamente en la gente que corre ultramaratón, no lo encuentro en ningún otro lado. Y bueno, yo trataré de ir bajando los tiempos a medida que vaya chocándome con las ciudades, ¿no es cierto? ¿Esto lo planificó para usted solo o van a estar muchos más atletas haciéndolo? Yo lo planifiqué para mí solo.
pero puede acompañarme, prenderse cualquiera que quiera, es más, yo a esto lo voy a ir promoviendo por todas las ciudades que tengo conocidos, en todas las ciudades que tengo camino de Casares a Luján, tanto Bragado, Chivilcoy, 9 de Julio, bueno, todos, tengo amigos en todos lados La idea también es parar en las diferentes ciudades o hacer todo de una. Yo creo que el físico va a depender mucho de lo físico, ¿no? Pero tiene que tener un acompañante que lo lleve y que lo acompañe en esta situación, ¿o no? Sí. La asistencia es indispensable, sí. Y bueno, los parates, obviamente que voy a parar. Voy a tratar de que los descansos sean lo más activos posibles. De ir hidratándome y comiendo a medida que voy en movimiento, y los descansos tienen que ser más o menos bastante activos también, o sea que voy a tratar de hacerlo sin perder el menos tiempo posible. Y dentro de la asistencia, ¿qué se precisa? Aparte, bueno, alguien que esté con el tema de hidratación, algún médico, algún nutricionista, ¿qué tipo de asistencia se precisa? Sí, más que nada, alguien que te vaya alcanzando para hidratarte, lo que vas comiendo, también puede ser un masajista, como para que vayas haciendo un masaje en los momentos que se llegue a necesitar. Después, bueno, tema de médico ni enfermera, no creo que sea necesario, como también puede ser que sí, pero eso no... Va a estar preparado, porque yo voy a salir de acá con la mayor precaución posible. Por eso mismo voy a resaltar que me están dando una mano, pero grandísima, del lado de la municipalidad, Ezequiel Donoso, y bueno, y mucha gente que está comprometida también, que me están dando una mano también con el tema de los médicos, con todo. ¿En cuánto planea usted llegar? ¿Cuál es el deseo que tiene en días? El deseo mío es hacerlo en 36 horas. En menos, bueno, si es en más, obviamente que no va a haber ningún problema. Porque te comento, la carrera más importante del mundo es el Espartatlón, en Grecia. Esa es la carrera que es mi sueño, algún día poder ir a correr. Y bueno, el Espartatlón son 246 kilómetros y tienen un mínimo de 36 horas para terminar la competencia, ¿no es cierto? A mí me gustaría estar más o menos en ese nivel, como para poder clasificar en algún día para poder ir a correr el Espartatlón. Y el tema... Ahora se me ocurre el tema de la distancia. ¿Cómo es el entrenamiento? Porque vos acá tenés distancias cortas, o también por ahí haces a veces algún salís para el lado de, no sé, se me ocurre 9 de julio, alguna zona rural. ¿Cómo es el entrenamiento para ir ganando distancia, quiero decir? Sí, más que nada, yo cuando empecé, bueno, que corría distancias cortas, los entrenamientos son cortitos, que se pueden hacer acá nomás, de 10 kilómetros, 15, 20. Pero ahora, a medida que voy sumando kilómetros a las carreras y a los entrenamientos, ya ni cuento los kilómetros, solamente cuento el tiempo, las horas que hago y... ¿No probó con ir de acá a 9 de julio, por ejemplo? Ya lo hice una vez en el 2019, acompañándolo a Alberto Sequeira, que unió Casares Lobos. En ese tiempo yo fui corriendo de acá a 9 de julio, lo acompañé hasta ahí, porque hasta ahí me permitieron, no me permitieron seguir más, porque si no lo hubiese acompañado un tramo también más, pero... esa vez fui a 9 de julio, corrí y bajé mi tiempo en 50 kilómetros, que había sido de 4 horas 3 en Bolívar. Y bueno, unos meses después hice esa 9 de julio, que bajé las 4 horas, 3 horas 50 más o menos.
Bueno, Germán, te deseamos toda la suerte. Ojalá que puedas hacer o cumplir tu objetivo. Seguramente vamos a estar pendiente de que lo puedas hacer. Y la última, ¿qué otro objetivo tenés aparte de unir Casares con Luján? ¿Qué otra competencia en mente? Y bueno, mira, la principal que me vengo a enterar, recibí la invitación hace unos días. Se está armando una movida acá en Argentina para ayudar a una nenita de Paraguay, que es hija de un muchacho, es una nenita que tiene una enfermedad, que en este momento no recuerdo cómo se llama la enfermedad, necesita un tratamiento, es muy costoso, los padres son muy humildes, y bueno, el papá de esta nenita es amigo de un reconocido corredor de Paraguay. Bueno, gracias a él se empezó a gestar toda esta movida. Llega a Argentina acá de la mano de Horacio Telechea, que es un corredor ultramaratonista de acá de Argentina, que tiene hace muchos años que viene haciendo este tipo de cosas. Bueno, a mí me llegó la invitación para correrla por él, por Horacio. Y yo, sin saber cómo era, yo ya ya estoy comprometido para correr esa. Y bueno, y me comprometí también con ellos para darle la mano que haga falta. También estoy, como yo soy serigrafista, estampo camisetas y eso, me comprometí a hacerle las camisetas. Ese es otro objetivo que tengo. Eso se va a hacer desde el primero al 24 de diciembre. Fíjate que en algún lado lo vas a ver. Yo lo tengo en el Facebook, lo compartí en el Facebook mío. Son 500 horas por Dana. Se llama es la carrera por la vida. Y bueno, es una movida solidaria como hace un tiempo atrás se vienen haciendo. Yo también ya hace un tiempo atrás corrí 100 horas por una nenita, Paulina, bueno, no me acuerdo el nombre. Bueno, en su momento esa nenita había que operarla porque tenía una enfermedad. Gracias a todos los atletas que se sumaron, y esa nenita, gracias a Dios, hoy está bien, está estable y la enfermedad desapareció. Qué buena iniciativa de los deportistas comprometerse y ayudar al resto que realmente lo necesita, más que nada estas nenas, y que los atletas se comprometan a ayudar. Bueno, te queremos agradecer, fue un placer que estés acá y que nos contes un poquito de lo que es tu iniciativa y lo que los proyectos a futuro. Muy bien, ahí pasaba con nosotros Germán Sarrea.